¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un jueves más de Deja Vu. Hoy tenemos mucho de qué platicar, mucho de qué hablarles con nuestro próximo evento, así es que quédate con nosotros, es momento de compartir, es totalmente gratis. Sábado 13 de julio. Sábado 13 de julio. Llega una vez más a la Magdalena Contreras. Aika. Aika. Quien te presenta Morbo Fest 2.0. Vive al máximo la experiencia de una noche llena de buena música. Un evento con la calidad que tú ya conoces. Morbo Fest 2.0. Las cámaras de Mixman Films presentes, así que no faltes. ¡Aika! Bueno, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un jueves más. La verdad es que ya nos habíamos tomado algunos breaks, algunos descansos. No tuvimos algunos programas porque, bueno, pues hemos tenido afortunadamente trabajo todos. Pero hoy estamos reunidos aquí, todo el team Aika. Falta todavía nuestro director general, el buen Morbo. Pero bueno, un ratito más, esperemos que llegue. Ya lo estamos aquí esperando, ojalá que llegue para acá. Porque, bueno, tenemos mucho, mucho de qué platicar el día de hoy. Oh, te digo, te digo. Bien, pues el día de hoy nos acompaña, como pueden ver de este lado, pues ya tenemos al buen Enrique. ¿Cómo estás, Quique? Hola, buenas tardes, saludos, besos, abrazos y caricias. Ahí está el buen Quique, que también ya está preparado. De este lado tenemos al único y original DJ, que pues mezcla bien, ¿no? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, buenas tardes. Uy, cuánta emoción, ¿eh? Qué amabilidad. De este lado tenemos al buen DJ Merlos. ¿Cómo estás, Merlos? Bienvenido. Bien, bien, buenas tardes a todos. Gracias por apoyarnos en esta transmisión. Y esperemos que hoy no se duerma el señor, hoy mantenga por ahí despierta la mente, porque ese día se quedó dormido el señor, ¿no? Ahí está. Esperemos que no haya falla en la Matrix hoy. Eso. Y de este lado el buen Pato, que siempre está aquí de pues auxiliar con todo el equipo team, que siempre está ahí pues listo para la logística y para apoyarnos en los eventos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pato? Bien, bien. ¿Sí? Buena tarde, nos vemos el sábado. Eso. Bien, entonces, ya que dices sábado, la verdad es que traemos por ahí pues un eventito que ya se venía cocinando desde hace pues algunos días. Digo, la verdad es que tomamos la decisión muy rápida por varias cuestiones y ahorita lo vamos a platicar. Pero algo que sí quiero decirles es que venimos motivados. La verdad es que todavía traemos la pila. Creo que este año lo comenzamos bastante bien, lo cerramos con broche de oro. Ustedes saben que pues los eventos de Deja Vu solamente son algunos, no hacemos tantos a lo largo del año, pero bueno, siempre son 3 o 4 fiestas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Más o menos, ¿no? Sí. 3 o 4 fiestas que llevamos a cabo a lo largo del año y esto es pues para diversión de todos, pero también para nosotros. Y para este sábado, pues como ustedes saben, pues se viene el cumpleaños de nuestro director general, el buen Morbo, y estaremos por ahí festejando un año más de vida, que déjenme decirles, la neta es que pues ya va a cumplir 65 y la neta es que no se le ve, ¿no? La verdad es que pues este hombre sí tiene un pacto con el de abajo, se me hace. Puede ser de año bisiesto, ¿no? Dice. Tiene pensión del bienestar. Fíjate que algo así me llegó por ahí un mensajito de que las va a estar genial el evento. Porque ahora sí las chicas del bienestar van a gastar con todo, con todo, vienen con todo, así es que, pues, van a estar todas y todos ahí reunidos con nosotros. Pero bueno, la verdad es que venimos motivados, les decía, porque nos fue muy bien, como ustedes saben, en Acapulco tenemos escasos meses que nos fue muy bien allá. La verdad es que pues fue una experiencia muy padre y hoy venimos a rematar aquí a compartir esa experiencia con todos ustedes acá en Deja Vu. La verdad es que el espacio de publicidad que estuvimos pues llevando a cabo fue muy corto porque quisimos hacer este evento precisamente antes de mitad de año, más o menos, pero por ahí para festejar el cumpleaños de Morbo. Por eso pusimos esta fecha y también porque ya no había otra fecha, ¿no? Ya no había otra fecha. ¿Era esa fecha o ya no hacer nada, ¿no? Hasta diciembre. Por ahí apúntenle ya en su libretita, en su agenda. Próximo 21 de diciembre, sábado, Aika nuevamente aquí en Contreras. Ahí está ya, de una vez lo anuncio, para que luego no digan que pues nos adelantamos o cosas así, ¿no? De una vez, 21 de diciembre, apúntalo ahí en tu agenda.
¿no? Porque lo tienes que apartar sábado 21 para celebrar por ahí fiestas navideñas, ¿no? Así es que va a estar muy bueno. Oye, pues ya, aprovechando esto, ¿qué les parece si nos vamos con un promo que por ahí estuvimos lanzando en nuestra campaña publicitaria? Vamos a darle, venga producción, ¡córrela! Venga. Prepárate para otra noche retro. Este sábado 13 de julio en Magdalena Contreras. Feel the energy, siente la energía de las mejores fiestas retro al sur de CDMX, Ciudad de México. Tú ya lo has vivido. Déjà vu. Garantía. Aika. Pues este fue uno de los promos que estuvimos manejando en nuestra campaña publicitaria que siempre por ahí estamos lanzando. Además del video que pues por ahí nos hace el buen Mixman, que la verdad también va a estar presente con nosotros. Y que bueno, siempre pues es parte importante ya de toda la trayectoria en todos los eventos que se han llevado a cabo aquí en Contreras y también pues, específicamente de Deja Vu. Pero bueno, este videito por ahí estuvo pensado en dar un flash muy rápido para que toda la gente pudiera compartirlo. La verdad es que estamos bien contentos y bien agradecidos con toda la gente porque tuvimos una respuesta impresionante. Yo le comentaba, por ejemplo, a los compañeros aquí, a mis buenos compañeros y amigos, que el WhatsApp, de verdad, con las chicas que manejan estas cuentas, se ha estado moviendo muy cañón. Yo creo que diario teníamos un aproximado entre 200, 300 WhatsApp hacia la página y la verdad es que agradecemos mucho el apoyo. Gracias. Otra de las cuestiones importantes que hay que manejar, viene todas las reglas que vamos a hacer durante este evento, ¿no? El próximo sábado. Pero antes de comenzar, antes de entrar a este rollo, vamos a ver otro de los promos que estuvimos también lanzando en esta semana y a lo largo de toda la campaña que hemos estado promoviendo. Adelante, por favor. Has vivido. Sábado 13 de julio, únete a nosotros para celebrar una noche llena de nostalgia y diversión. Magdalena Contreras, cita a las 8 de la noche. No te quedes fuera. Garantía Aika. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Bueno, pues ahí está otro de los promos que estuvimos manejando a lo largo de toda esta campaña. Y bueno, la verdad es que la respuesta de la gente, increíble. Gracias a todas las chicas, a todos los chavos que nos dejan su mensaje, que nos han dejado por ahí, pues las preguntas para lo que es el evento. Y que bueno, ¿qué les parece si entramos con las reglas para que de una vez, digo, ya que tenemos pues hay algunos conectados y que de todas maneras este programa se va a retransmitir para que chequen los detalles? Vamos a comenzar con esto, importante. Primero, acceso 8 p.m. En punto de las 8 estaremos abriendo el acceso para todos y todas las que lleguen temprano, disfruten de un buen lugar, etcétera. Vamos a tener por ahí entrada gratis de 8 a 10 de la noche exclusivamente. Esto sí quiero hacer mucho énfasis porque vamos a tener reglas. En punto de las 10 de la noche, por ahí verán a una persona formada en la fila y hasta ahí podrán entrar todos los invitados especiales de 8 a 10. A partir de las 10, un cover simbólico, ustedes ya saben, 100 devaluados pesitos, que van a estar pagando por ahí de manera general, tanto hombres como mujeres. Así es que quede bien claro, de 8 a 10, por favor, corran, fórmense todo el rollo, porque eso se va a desbordar. La verdad es que queremos que la pasen bien y va a ser en compañía de todos. Acuérdate, estamos festejando el cumpleaños de nuestro director general y no se cumple años pues tantas veces en el año, no solamente una, ¿no? Y más en esta, muy, muy especial, ¿no? Así es que ya lo sabes, llega temprano. Otra de las cuestiones importantes son las mesas. En esta ocasión, bueno, pues decidimos tener un contacto directo con las personas que nos han dejado su contacto, es decir, aquellas que se han registrado previamente y que son clientes frecuentes, les hicimos llegar la invitación por si querían reservar una mesa. Afortunadamente a todos los que les hicimos llegar esta invitación, todos aceptaron, inclusive hicieron falta,
Pero tampoco quisimos dejar fuera a la gente que pues también nos apoya, que a lo mejor va a uno que otro evento, pero que también está presente ahí. Entonces, en esta ocasión decidimos dejar 10 mesas libres, no las dimos. Digo, obviamente volaron las mesas, no me van a dejar mentir. Mucha gente que nos han mandado WhatsApp, nosotros les decimos que ya no hay reservaciones, precisamente dejando estas mesas para la como atención a la gente que pues no reserva, no alcanza a reservar por el trabajo, por la escuela, pero que el día del evento llega muy temprano. Y que bueno, por ahí hay una mesa esperándolos. Así es que ya saben, lleguen temprano. Tenemos solamente 10 mesas. Ustedes conocen el lugar. No es un lugar muy amplio. Pero bueno, ahí podemos guardarles una mesa. Así, si llegan temprano, pues todavía puedes alcanzar una mesa con la gente que vayas, ¿no? La siguiente es que estas mesas, como lo hemos acostumbrado ya, es que solamente tienen una silla, ¿no? ¿Y por qué? O sea, que no se me duerma. ¿Por qué todo esto? Porque pues necesitamos tener el espacio. La verdad es que si pusiéramos más sillas, se complica todo este rollo. Y no fue decisión de nosotros. Muchas de las personas nos dejaban esa sugerencia en la página y pues nosotros pues tuvimos a bien tomarlos en cuenta. Ahí está, ¿no? Sin problema. Bien, otra de las cuestiones importantes. En esta ocasión tenemos a DJs invitados y vamos a tener también a los DJs de casa que tienen aquí, que ya son DJs aquí, pues bien, bien ubicados, ustedes ya lo conocen, al buen Merlos, al buen Quique, Oscar Abad, y bueno, en esta ocasión estarán dos DJs invitados, que ya han estado con nosotros, que lo han hecho muy bien y que la verdad, pues queremos invitarlos, porque es el cumpleaños de Morbo y porque también son invitados especiales. Estará con nosotros el buen Héctor Gutiérrez, que también es parte ya de la historia de Aika y también de Deja Vu, y por ahí también el DJ Goma, DJ también oficial del sistema profesional Starlight. Ahí estarán con nosotros compartiendo cabina con estos señores y por ahí poniéndose de acuerdo en los sets, buena música. Créanme que van a pasar una noche increíble, inolvidable. Increíble. Ahí están ciertos detallitos, acuérdense, ya sabes. Ah, porque quiero aclarar algo, porque me han dejado millones y han dejado millones de preguntas. No manejamos descorche, señores. No dejamos meter bebidas, no dejamos meter alimentos. Si alguien en la puerta te deja meter alguna botella, etcétera, por favor repórtalo con las personas de seguridad, con nosotros, haznos llegar el mensaje, es importante, porque no dejamos meter botellas, no dejamos meter bebidas, y esto es por la seguridad de todos ustedes. Ustedes saben que nosotros manejamos también dentro, pues, la venta de algunas cosas, pero siempre cuidando la integridad de todos ustedes. Si ustedes conocen bien nuestros cilindros que manejamos para no manejar botellas de vidrio, etcétera, y esto es por la seguridad, pues, de ustedes y también de nosotros. Entonces, importante, no manejamos descorche, esta es una aclaración, a nadie le tienes que pagar nada, tú solamente llegas, se te realiza la revisión de seguridad correspondiente, y nos vamos al revento, ¿no? Así es que ya lo sabes, esto es importante. Los baños tampoco los cobramos, así es que tampoco que nos dejen por ahí porque nos estaban diciendo que no, que cobramos los baños. No, también es algo parte de la atención que maneja Aika. Los baños no se cobran, así es que no. Ya si ustedes, sale de ustedes, dejarle una propina, cualquier cuestión, bueno, ya es cuestión del cliente, ¿no? De los invitados. Pero de ahí a que cobremos una cuota, cero. Ni hombres ni mujeres no pagan absolutamente nada en los baños. Los baños son parte del servicio y eso es parte también de la producción de Aika, ¿ok? Ahí están las dudas. Y bueno, como les comentaba, pues la parte de los DJs que esta ocasión pues vienen motivados, ¿no? El buen Oscar también viene motivado ya de Acapulco, que se ve, ¿no? ¿Cómo viene? ¿No? Don Merlos, que también viene motivado por el de la jarra que se puso ahí en Acapulco, viene todavía recordando cómo lo vivió. Tacos de ojo, ¿no? Y el buen Quique, que pues no fue, no, lástima, se quedó trabajando el señor, dicen que trabajando, ¿no? Pero bueno, también se ve contento, no sé por qué, ¿no? Y el buen Pato, que pues ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo con nosotros apoyándonos, cargando la hielera y el garrafón de agua, porque eso sí, corrió por toda la playa con el garrafón de agua el buen Pato, ¿no? Pero lo hizo bien. Pero pues dejó caer al ñoño. Vientos. Ah, sí, saluditos al buen ñoño que la pasó bien en la playa, ¿no? Vientos. Oye, pues vamos a platicar un poquito de con los DJs, porque yo también, pues, apenas hoy estamos como regresando a las reuniones. Ya tuvimos una previa donde platicamos ya de todas las cuestiones. Y bueno, antes que nada, pues un saludito a todo el staff de House, de Aika, que ya están laborando desde el día de ayer, ¿no? Creo que ya comenzaron el montaje. Desde ayer, ¿verdad? Nos comentaba Morbo que ya comenzó el montaje. Así que pues un saludote a todos ellos que siguen allá en la friega y que son los primeros que llegan. Y los últimos que son.
y que se van a rifar porque viene un montaje muy especial, así es que créanme, vienen muchas sorpresas, se va a poner bien. ¿Qué vamos a ver, mi buen Merlos? ¿Qué vamos a ver de DJ Alex Merlos el próximo sábado ahí en Deja Vu? Digo, una ocasión especial, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Vamos a dar todo al 100, todo al 100. El ritmo, ¿podemos ir ritmos? ¿Podemos decir pues no, ritmo? A lo mejor no ritmos, pero pues más o menos. Vamos a estar al 100, vamos a tratar que todo salga bien y va a salir bien. Hay que ser optimistas y yo sé que lo voy a hacer bien. Fíjense que hay algo interesante, ¿no? Hay algo interesante, ya cada uno de los DJs podría decirse que ya están identificados por los géneros. Pero obvio, ojo, no siempre es así. A veces los DJs tienen la capacidad de diversificar su trabajo y hacerlo de una manera diferente, ¿no? Ahí está, eso es lo bueno. Quique, ¿qué vamos a ver de Enrique Cruz en esta ocasión? Fíjate que en esta ocasión voy a poner algo que no lo había puesto en en Contreras, pero sí lo había puesto allá en La Noria. Ok. Y es lo que me gusta mezclar a mí. Va a estar sabrosón. Y rolas que no se han puesto en fiesta, que también voy a ingresar en el evento. Rolitas chidas. O sea que nos espera un Enrique Cruz bastante activo. Sí, sí. ¿No? Bien, entonces, Oscar, tú sí vienes motivado, digo, te veo ahí todo apagado. Se me hace que esta mañana ni desayunaste, ¿verdad? ¿No? ¿Te mandaron sin lunch al trabajo? Sí, me mandaron sin lunch. ¿Sí? Saludos, doña María. Por favor. La dinámica va a ser a vinil. Es que ahorita, mi Quique, tranquilo, vamos desdoblando esto poco a poco, ¿no? A ver, cuéntanos, Oscar, ¿qué onda? Te veo bien apagado, pero aquí cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a ver de Oscar Abad en esta ocasión? Pues estoy nervioso. ¿Sí? ¿No estás nervioso? No, pues como siempre darle gusto al público, que es lo más importante, siempre que el público se vaya contento de la fiesta y que pase un buen rato ahí en todo momento que está ahí en el evento, ¿no? Ajá, oye, ¿y qué vas a proyectar? ¿Tienes alguna rolita ahí en especial o algo que puedas decirnos, adelantarnos un poquito? Pues sí, algo comúnmente que yo no toco, que es un poquito de house, de dance, pero ya más, un poquito más 2000s, y pues hicimos, hubo varios cambios ahora en la, ahí en la música, en géneros y todo, pero pues todo va a salir bien para que todos se desvayan, vuelvo a repetir. Se vean contentos, que esa es la idea, ¿no? Fíjense que hay algo interesante, ¿no? Nuestro evento fue planeado en esta ocasión de manera muy rápida, ¿no? Muy rápida, pero lo hicimos de una manera especial, donde pues contamos y sabemos que el apoyo de la gente siempre está presente, ¿no? Así es que voy a aprovechar para saludar a algunos amigos que por ahí siempre están ahí apoyándonos, al buen Jerry Aguilar. Ya nos vemos ahí en el evento, mi buen Jerry, ya sabes lo que te espera, mi buen Jerry, así es que la vamos a pasar increíble. Susan Mendoza dice, genial, amiga, allá nos vemos. Vero Fuentes, pues Vero, ni vas nunca. No. O sea, ¿qué onda, O sea, mejor ni te saludo, Vero, porque nunca vas a nuestros eventos, ¿no? Sí, que no va, no, ¿eh? Oscar. Oscar siempre va a un locutor. Ah, sí, claro. Que sube, que es Jimmy Cortés, y el sube, que es el señor Enrique. No. Ah, sí, con todo. Cachetadón, venga. Oscar Lin en Ruiz dice, saludos, mi Jerry, ahí está. DJ Pollo Mix, saluditos, mi buen Pollo. Allá nos vamos a ver, ¿eh? O sea, Santiago, oye, saludos, amigo, también ahí nos vamos a saludar, qué bueno que nos acompañan. Javi Mix, oye, un abrazote, compadre, por ahí se empalma, pues tu fiesta con la de nosotros, pero pues te mando un abrazote, ya sabes que se te estima, mi buen Javi Mix, y bueno, pásale increíble, tu fiesta va a ser hasta abajo, ¿no, papi? Si es que ya sabemos qué nos espera ahí, reggaetón al máximo. Saluditos, mi buen Javi Mix, Néstor Magaña, saluditos. Oye, de veras, hablando de Néstor, se discutió, estuvo. Néstor, ya me tocó mi llavero. Así es que, vientos, Néstor, vientos. Nancy, pues nuestra productora ya nos puso en nuestro lugar. Nuestra productora dice, ¿cómo tienen todos los muchachos en el estudio? Todos callados. Madeline, saluditos. Hugo G, compadre, el buen Hugo G, parte del equipo de House, que hace un trabajo impresionante. Bodego. Y que bueno, ahí va a estar presente en este gran evento. Y no, bodego, saluditos, hermano. Compadre, ya sabes, ahí nos vamos a ver. Betty Blue, que Betty, fíjense, es una anécdota rapidísima. Estuve platicando con Betty ahora en su cumpleaños, y
Para que no se duerma. Exacto, exacto. Para que no lo vean que falla. Y Betty se enojó porque no le apartamos mesa. O sea, ¿qué onda con eso, mi Betty Blue, eh? O sea, sí me espanté, Betty, ¿eh? Pensé que sí era en serio, ¿eh? ¿O sí fue en serio, Quique? ¿Se enojó? Sí. Betty, discúlpame, pero no tendrás mes. Ah, no es cierto, no es cierto. Saluditos al buen Pedro San, que ya está conectado. Ya vienes para acá, Morbo, porque te llegaron unos regalitos, ¿eh? Ahorita quédense al final del programa porque le vamos a dar ahí unos regalitos. Ben Drinks dice, se ven bien chavos todos. Ah, güey. Más Don Merlos, ¿no? Don Merlos es el más chavo. Vero Fuentes. No, ese es Jimmy. Dice, sí, mi jefe Enrique Cruz. Dice, Pedro San, se ven bien modernos todos. Ah, usted no te quedas atrás, hermano. Tú no vendes piñas, ¿eh? Ya te veremos el sábado. Imelda dice, saluditos y éxito para todos. Oye, Imelda, nos vemos en el evento, ¿no? Allá nos vemos. Oscar dice, Pedro San, Oscar, lo mejor de Acapulco. Ah, ¿pero en qué? ¿En... ya sabemos en qué, entonces ahí está. Mercedes Castillo, saluditos, Mercedes. Hugo G, lo mejor del Pencas Team, dice. San Penca. Ah, perdón, San Pencas Team. Bien, entonces ahí está. Ezequiel Martínez, Golden Producciones México, un saludote, que le fue increíble, pues ahí en el evento que hubo en el Zócalo, compadre, pues un saludote a todo el equipo de Golden Producciones México. Bien, todos. Néstor Magaña, saludos, Jimmy, evento Aika, el mejor del sur. Néstor, pues digamos que hicimos y hacemos y haremos nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza. Hugo Vos, saluditos, Hugo. Julio, perdón. Qué bueno, Julio, que ya estás bien. Julio. Qué bueno que ya estás mejor, Julio. Saluditos. Oscar Lin dice, deberían que a todos sus clientes habituales de Aika ya darles una membresía. Ya está en los planes, mi queridísimo Oscar. Ya está en los planes, ¿eh? Ezequiel Martínez, saludos, compadre. Como siempre, un gran programa. Gracias, hermano. Un abrazo. Emanuel Aguilar, el Pato, dice, estamos retro 60, 80, 90, sí. Bien, todos, perdón. Oscar, te faltó lo raro. Bueno, ya están andando. Dice Betty, ¿cómo crees que me voy a enojar contigo nunca? Betty, yo lo sé, yo también sí, dije. Yo de que sí. ¡Ay, me salió el chispín! Bueno, y ahí hay más comentarios. Saludos a todos, nos vemos el sabadito. Saludos desde Acapulco. Oye, ya está ahí el buen Sergio Romero, también conectado. ¿Cómo estás, hermano? Otros de los DJs que estuvieron por ahí con nosotros, por parte de Acapulco, que la verdad lo hiciste increíble, Master. Y aparte de ser un buen DJ, digo, muy muy buen trabajo, es una excelente persona, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Saludos, mi buen Sergio, qué bueno, saludos, que estás conectado. Elizabeth Solís, saluditos. Anayeli Munguía López dice, allá nos vemos el sábado. Vientos, Anayeli. Van Drinks dice, dile que haga la camaleónica. Camaleonina. Ah, camaleonina. Ah, no. ¿No? No, pues ya se queda ahí torcido, hermano, no sé. Ya no llega el sábado. Bueno, ahí está. Bueno, los saluditos para toda la gente que nos sigue. Era para que no vayan a dormido. Siempre que están ahí conectados, la verdad es que, pues agradecemos el apoyo. Y saluditos también al buen Mixman, ahí está, conectado también, un saludote, hermano. Dice, se las rifan el sábado, puñeta. Yo creo que estás hablando de Morbo, ¿verdad? Armando Mixman, que también va a estar ahí con nosotros, que ya no chupa, ¿sí? Te voy a enseñar a mezclar, Mixman. Siempre que viene el Mixman. El Mixman. Siempre que viene, voy a echar el tacón, ya no chupo, ¿qué onda, mi buen Mixman, eh? Vientos, pues ahí está, y como les comentaba, bueno, pues también vienen dos DJs invitados que pues ya también han estado siendo parte de los DJs o de los lineups que hemos manejado a través del tiempo, el buen Héctor Gutiérrez y también DJ Goma, que van a estar por ahí con nosotros pues compartiendo este gran evento. Y bueno, recuerda algo interesante, si tienes alguna duda, pues de repente nos preguntan que por qué no publicamos los detalles, todo el rollo. Tenemos atención directa por WhatsApp, créeme que sí tardamos un poquito en contestar, pero regularmente el horario es entre 6 y 10 de la noche cuando las chicas entran y contestan todos los mensajes que tenemos. No se nos ha ido ninguno, falta el día de hoy todavía y el día de mañana, y bueno. Y también recordarles, no hay preventas, porque por ahí pues muchos nos preguntaban, ¿no? Dijo en su programa, compren su preventa. Ah, sí. Compren su preventa. Sí es cierto, ahí lo comentó el buen Mixman, ¿eh? Sí, ¿qué onda, Mix? En un programa. Pero
Sí, no, no manejamos preventas, la verdad es que queremos que toda la gente esté con nosotros, de 8 a 10 va a ser totalmente gratis, y bueno, después, ya sabes, una cuota simbólica, que te lo gastas en cualquier otra chuchería, ¿no? Y a sin ver si llega ¿no? temprano el Mixman también. ¡Ay! Ay sí, no. ¿Ya viste? ¡Mixman! Ojalá. El si llegas temprano. Armando, llega temprano y grábanos bien, que nada más grabas un set y te vas. ¿Y te vas? Ya apareces Fidel Castro, llegas, cenas y te vas. Ah, ya te respondí ese. Recuerda que yo grabo a puro DJ chido, dice. Está drogado. Saluditos, mi buen, Noé, saluditos. Y bueno, está bien. Pues ahí está, ¿no? Parte de lo que se va a vivir el sábado, vamos a tener muy buena música. Se van a tocar algunos temas que no se han tocado en Deja Vus previos. Y creo que nos va a ir muy, muy bien. Sí, recuerden, se va a variar, ¿no? Para que la gente escuche. Sí, diferentes, ¿no? Diferentes. Digo, igual ritmos. Volvemos a repetir sin dejar las canciones clásicas que el público espera. Y bueno, pues finalmente, como es así, va a haber música que no se ha tocado. Claro. Bien, y bueno, pues por ahí está súper bien el sabadito, quisimos hacerlo hoy en sábado, también pensando en la gente que también nos lo habían pedido en la página y nos habían dado esa sugerencia de que cambiáramos de viernes a sábado, precisamente porque por cuestiones de trabajo, porque pues obviamente el sábado descansan, ya tienen más oportunidad de llegar o trasladarse del lugar de su casa hacia el evento, y que bueno, era menos problemático. Entonces, ahí está, los tomamos en cuenta, y este sabadito va a ser la excepción, comenzamos los sábados. Y bueno, si nos va bien, pues yo creo que ya veremos algunos eventos, ¿no? Algunos eventos. Viernes y sábado. ¿No? Viernes y sábado. Fíjense que esa es otra sugerencia que igual no estaría mal, ¿no? O sea, por ahí en la página nos dijeron que por qué cuando hiciéramos un déjà vu no lo manejábamos viernes y sábado. Que fueran dos fechas, pues obviamente en el mismo lugar. Y pues no sé, no está tan descabellado, pero pues era cuestión de platicarlo y pensarlo muy bien, ¿no? Mientras tanto, pues ya saben. No sé, ¿cuántos años va a cumplir Morbo? Creo que es de tu rodada, ¿no, Merlos? 55, creo que va a cumplir. ¿Sí? 51. ¿Quién da más? ¿51? ¿55? ¿Quién da más? 65 del bienestar, ya. ¿65? ¿Ya alcanza la pensión? ¿Ya? ¿Ya? ¿El timbre también, no? Nah, eso, bueno, quién sabe, porque es un poco cortillo, ¿no? Entonces, quién sabe. Trae gancho. ¿Quién sabe? 51 va su 51 aniversario de DJ Morbo, ahí los esperamos. Dice Pedro, saludos a DJ Oscar Abad y a su público. Ahí está Julio Vos, dice el señor de la gorrita blanca, ¿qué vende? Ah, canijo. No, ahí está. Ah. ¿Qué vendes, pato? Ahí está, ya se conectó también Roberto Martínez, DJ Goma, que será parte del line-up en este sabadito, y que bueno, ya lo sabe, ¿no? Dice, descabellado tú, mi bueno. Oye, pues, no te recargues, compadre, porque el Mixman también, pues, muy greñudo, ¿no estás, hermano? Ese día les vamos a regalar un pelapopas para que se peguen. Estamos de moda los pelones, ¿sí o no, Mix? La verdad es que estamos de moda, somos los de hoy, la neta, ¿no? Se queje quien se queje. Pero bueno, vamos a retomar, vamos a recapitular un poquito, antes de entrar a otro tema. Rápido, entonces, acceso, 8 p.m. Todos gratis, de 8 a 10 p.m., ¿va? Después de las 10, y en punto, quiero hacer énfasis, y en punto de las 10, perdón, 100 pesitos nada más, ¿ok? De manera general. No hay preventas, no hay cortesías, no hay nada que nosotros hubiésemos sacado antes del evento. Sí, ¿qué pasó? Porque también a mí me habían preguntado de cortesías, y le dije, ¿por qué mejor cortesía que de 8 a 10 no tengas el acceso para el evento, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, otra cosa importante, lleguen temprano, aunque ya tengas reservación de mesa, recuerden, hasta las 9:30 se va a respetar la reservación, así es que lleguen temprano para que tengan un buen lugar, se van a ir acomodando conforme vayan llegando, se les va a dar la mesa, así es que, pues, de verdad lleguen temprano. Para que como es sábado, puede que a las 9 ya se esté ahí peleando un poco, ¿no? Sí, porque yo creo que va a llegar mucha gente temprano. Además, les digo, nada más tenemos 10 mesas eso va a ir siendo controlado, ¿no? Que se dejaron para que, bueno, pues la gente que llega temprano y no tengan reservación puedan tener acceso a una mesa, pero solo son 10, entonces la verdad es que yo creo que van a volar. Como dice el buen pato, ya habló el pato, el acceso va a ser controlado. Ustedes saben que tenemos un buen sistema de seguridad, así es que no va a haber tanto problema, y bueno, lo interesante y lo importante es que la pasen bien, que vengamos siempre con esa buena vibra y hacerles un reconocimiento a la gente. No recuerdo qué edición es este de Deja Vu, ya llevamos varias,
Pero algo sí puedo recalcar es que nunca ha habido ningún problema. Y esto se los agradecemos porque gracias a eso nosotros podemos seguir trabajando y haciendo eventos para ustedes. Por su comportamiento, por su manera de divertirse de una manera sana. Obviamente los de los 80s y 90s somos así, somos muy tranquilos, vamos a divertirnos, a relajarnos y a pasar una tarde muy, muy buena. Bueno, esta será noche, ¿no? ¿No? Que ya está llegando mucha banda nueva, ¿no? La verdad. Sí, sí, mucho chavo, es lo que nos estamos dando cuenta. Sí, que ya está llegando muchos chavos, o sea, así chavos, digo. Chavos cuarentones. Nosotros también somos chavos, ¿no? Pero no tan chavos, ¿no? No tan chavos, pero sí, gente, no, hasta más jóvenes. Estuvimos de entre 18 y más. Colágeno, yo creo, muchacho. Exacto, no. Ya está llegando colágeno a darnos vida ya. Bueno, a Pedro más, ¿no? Por ahí, no sé por qué. Ahí está. Están realizando pacto todos. Eso, saluditos Wendy. Y Wendy, que por ahí también nos trae una sorpresa para el sabadito. Va a estar muy bien, entonces Wendy, ahí te esperamos, ¿eh? Llegas temprano también, por favor. Dice, por favor, tienes que llevar temprano, Wendy. Ojo, ¿eh? Ya me dijeron por qué no ha llegado Morbo. Dice aquí, Oscar Lin, dice, vieron a Morbo cobrando su pensión del bienestar en Electra. Con razón no ha llegado a Morbo. Todavía no le toca. Y fuiste a Electra. Y fuiste a Electra, ¿cómo? Nada del bienestar. Ahí está, güey. Dice Roberto Martínez, ¿está regañando el venenoso? No. ¿No? Está pensando, yo creo que está pensando, dice, el señor de la izquierda está dormido. Ya, ya lo despegamos. Dele un codazo, ahí está. Ay, no, dice aquí Roberto, jaja, sí, el Merlos trae los lentes de ojos, pero está dormido, sí, es correcto. Eso que se ve así, pero no estoy despierto. Ya la edad, mi buen goma, ¿qué te digo? Ya la edad, bueno. Ahí está, pues qué les digo, la verdad es que va a estar genial. También otra cosa importante, las mesas, se hago mucho énfasis y reitero, las mesas no tienen sillas, solo un banco, una silla por mesa, ¿no? Y esto es también por atención a ustedes, no queremos quitarles espacio. La verdad que el evento pasado tuvimos mucha gente y creo que lo disfrutaron mejor, hubo más espacio entre las mesas, además que el servicio de meseros llega más rápido, o sea, créanme, sí, sin sillas, sí se pueden trasladar más rápido, circular, y el servicio, bueno, pues también es parte de la atención y de lo que tenemos para todos ustedes, entonces, pues créanme, es para el bien de todos, ¿no? Que no haya sillas, importante. Otra cosa, en el WhatsApp, les digo que responden por ahí alrededor de las 6, de 6 a 10 están respondiendo. La verdad es que no se preocupen, todos los mensajes van a ser respondidos. Ahí se le está dando la ubicación, los detalles. Lo que sí es que ya no hay mesas, digo, aunque de verdad muchas amigas por ahí me han pedido de manera especial que si les reservo una mesa, de verdad con una disculpota porque te traen. No se puede, no se puede, de verdad ya están más que dadas y no va a ser complicado. Pero bueno, entonces ya estamos. Pero Pedro, te estamos esperando, tenemos una sorpresa para ti, por favor. Sí. Apúrate ya, aquí te queremos. Y también hay una nueva dinámica. O si no, ahorita vamos a empezar a mostrar, ¿eh? Ajá. En esta ocasión, desde que lleguen a las 8 de la noche, van a tener, en otras ocasiones se ha puesto como música más ambiental. En esta ocasión se va a poner desde de 8 a 10, música en Warno. Música clásica, pero mezclada como en esos tiempos. En esos tiempos estaba de moda y la gente la bailaba. Uh-huh. En esta ocasión, pues ya nada más la escucha. Va a haber el Warno junto con Pedro, uh-huh, Jesús, un servidor. Y si le quieren traer el Oscar, que le entre el Oscar para que se le vaya quitando el nervio. Uh-huh. Y vamos a estar mezclando entre los tres, los cuatro. Si el Merlos también quiere entrarle ahí con unas rolitas, vamos a estar mezclando los cuatro para. Okay, que nos vayan ambientando y desde que lleguen van a escuchar ya ritmo sabroso. Buenos clásicos. Ok. Sabrosones. Ahí está otra de las atracciones para la gente que le gusta escuchar buena música y que a eso va a disfrutar. Ya saben, ahí van a estar los cuatro DJs mostrándose y bueno, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Dice por aquí, Pedro, que no revendan las entradas allá afuera. Nos ha pasado, digo, este comentario ahí es en broma del buen Morbo. Pero las veces pasadas, o sea, sí, dábamos cortesías y desgraciadamente hay gente ahí bien viva. Digo, aquí en México no se da, pero pues vendían los boletos, sí, las cortesías. Y bueno,
hacían muchas cosas, ¿no? Dice aquí Roberto Martínez, dice, el año pasado el mesero que llevó el pomo y ya nunca llegó el refresco. Es que el refresco lo tenías que llevar tú, mi buen goma, o sea, ¿cómo? ¿No te la sabes o qué show? Bien, Néstor dice, hay que como siempre a la vanguardia, superambiente. Ok, vientos. Pues ahí está, bueno, Morbo, qué bueno que estás ahí, no viniste, ya se va a acabar el programa, pero por ahí te dejaron algunos regalitos, ¿eh? Entonces, te alcanzamos. Ahorita nos vemos allá vamos a ir a la bodega, ¿no? Vamos a ir a la, bueno, pero sí le vamos a dar su rodador. Pásame por ahí, ¿Te gustaron esto? ¿Te llegó esto de manera anónima, Morbo? A ver, primero vamos a ver si sí está Morbo. A ver, sí, ahí está, que nos ponga. Ahí está. Espérame, es que ya me salí. ¿Van a poner caballo dorado, dijo? Ajá. Aquí está, Pedro. Aquí está. A ver. Sí, aquí está conectado. ¿Sí? Morbo, dan señal, a ver, mándanos la Morbo señal. Mándanos un beso. Bueno. Señales de que está presente. Dice, no estoy. Oh. Dice, Morbo, te llegaron aquí algunos regalitos, no sé por qué. Pero mira, te llegó una carta también, ¿eh? O sea, quiero que la veas. No es de nosotros. Aquí te dejaron esta bolsa. ¿La podemos leer? No sé. A ver, vamos a ver qué dice la carta primero. A ver, especialmente para Morbo, ¿eh? Dice, escucha, vamos a ver, ¿eh? No sé. Aquí están los DJs que van a... Que mejor en privado. No, de una vez, ¿no? Si la sabe, Dios que lo sepa el mundo. Vamos a ver. Dice, hola, Pedro DJ Morbo. Aunque de cariño, yo te llamo Cortillo. Quiero decirte que eres una persona increíble. Me encanta tu forma de aplaudir. Y me prendes cuando estás tocando y mandas besos. Me gustaría ser tu cabina y que tus manos recorran mi ser como tu vinil preferido. Chiquito. ¡Ay, güey! ¡Caray! Ahí te dejo unos presentes que serán la historia que pronto viviremos juntos. Atentamente, tú ya sabes quién. Al final... Te dejaré una pista, ¿no? Nos vemos el sábado en tu cumpleaños. Ahí está. Y aquí está el orden de sacar los regalos. A ver, vamos a ver primero. El primero. ¡Ay, Morbo! ¡Ah, canijo, eh! Vamos a ver, ¿eh? ¡Ah! Sí, se ve que... No tengan secretos. Delgadito... Sí es, ¿eh? O sea, sí. Nueva, ¿eh? O sea, nueva, te la mandaron nueva. A ver, Merlos, ¿tú? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Qué se lo va a poner? Número 2. Ok, ¿será hombre o mujer? ¿Tú qué dices, Merlos? ¡Hijo de la... ¡Ay, ya, bata! ¿Dudoso es tú? ¿Sí? Segundo. No tengo la duda. ¡Ah! ¡Sí! Morbo! ¡Te va a ir bien, Morbo, ¿eh? No. ¡Amárrenme a la cama! No, pues sí, ya se ve la historia de amor, ¿eh? O sea, ahí está, ¿eh? A ver, agárramelas. Tercero, a ver, ¿cuál es el tercero, muñequito? Tercero, ¡ah! La pista especial de lo que te espera el sábado, ¿eh? ¡Híjole! Aquí está tu pista, Pedro. O sea que ya sabemos quién va a ser, ¿eh? Por ahí sabremos. Jaime. No más, compadre, Morbo. ¿Se siente o? No dice qué, pero ahí está la pista. ¿Se siente triste? ¿Sí? Dice, al final te dejaré una pista. Nos vemos el sábado en tu cumpleaños. No, te va a ir bien, Morbo. No sé qué querrá decir esa pista. Postdata, no te sientas triste. ¿Será hombre? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? ¿Será hombre o será mujer? ¿Quién sabe, no? Ahí está. Oye, pero acá hay otra. ¿Sí? ¿Otra? ¡Ah! ¡Me faltó esa! ¡Ay, güey! O sea, es que va a haber un segundo round. Es para el dinero. Es para el dinero, la María es para el dinero, la María es para el dinero. Muy bien, saluditos, Morbo, pues nos vemos en tu festejo el sabadito, Morbo. La verdad es que de parte de... Dice aquí, dice... Dice, una vez le vi una tanga roja a Jimmy. Ay, no. Yo ni uso, hermano, no, ni qué pasa. Y a las 3 de la mañana tenemos otra dinámica. Oye, dice... Para cerrar el evento. Qué fuertes declaraciones. Ay, Maggie Delmon, saluditos, vientos. Ahí está. Pues, señoras, señores, tenemos un evento súper especial, creado especialmente para ustedes este sábado. No se lo pierdan porque la verdad va a estar increíble. Ustedes ya saben la garantía de AICA. Ahí estarán estos señores dándolo todo.
dejando ahí toda su experiencia, todas las ganas de divertirse. Y lo mejor es que la interacción es mutua, ¿no? Nos divertimos nosotros, pero ustedes lo disfrutan. Entonces, va a estar genial, ¿no? Va a estar sí, muy bien. Sí, va a estar bueno. Bien, Morbo, pues ya sabes, aquí está el equipo del team de Aika. Digo, somos parte de tu equipo, parte de ese gran equipo que tienes y que, bueno, pues desde hoy está trabajando para esta fiesta, pero que yo sé que también son grandes amigos tuyos, que también te desean lo mejor, que también te estiman, te quieren. Y bueno, pues desde aquí aprovechamos este programa para desearte un feliz cumpleaños, Morbo. Lo vamos a festejar en grande el sábado y pues ahí está, ¿no? Pues las palabras, Merlos, para el buen Morbo. Pues muchas felicidades, Dios te bendiga y tu amigo el Sin Amigos te manda muchos besitos. Ahí está mi buen Quique. No, pues felicidades y vamos a dar lo que sabemos hacer el sábado para que la gente se vea contenta. Es correcto. Bueno, Oscar. No, pues felicitar al buen Pedro por sus 51 años y pues la verdad agradecer por todo. Digo, la confianza que me ha dado de estar en su equipo, el decirme, ve, haz esto también, de guiarme hasta cierto punto y pues dejarme estar ahí en la bodega, ¿no? Ahí o sea, practicando. Lo deja ahí en la bodega, en el cuartito. Enseñándome a usar algunas herramientas que se usan para... Deja el cuartito. Oscar, al cuartito. O sea, ¿qué onda, Pato? Ahí está el mensaje, ¿no? Para Morbo. Pues muchas felicidades en sus 51 cumpleaños y ajá, pues que la pase bien, que sean muchos años más y que estén llenos de éxito. Ahí está. Oye, pues mi buen Morbo, pues ya sabes, ¿no? Digo, obviamente ya son muchos años de amistad, sabes que te queremos mucho, eres una gran persona, no lo digo yo, toda la gente que te conoce lo sabe, lo afirma y lo confirma, ¿no? Ahí está. No somos barberos. La verdad es que muchos podrán decir lo que quieran, pero hay una gran amistad entre nosotros, tú lo sabes, y que bueno, gracias a eso seguimos trabajando y dando lo mejor de nosotros, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Mostrando nuestra pasión y haciendo un trabajo que ha dejado huella, ¿no? Morbo, muchas felicidades, nos vemos el sábado, ahí sí llegas, ¿no? A ver si ahí sí llega, porque... Temprano. Sí, sí, temprano, ¿no? ¿No? Y bueno, a todo el club de fans... que ahí va a estar presente. El club de las tóxicas. Claro, el club de las tóxicas, ¿qué más? Pues es que Pedro no vino porque ya está montando, ya ahorita dice que lo dejamos ¿a solo. Quién? ¿Ya, ¿a qué está montando? ¿Dónde? En el salón que ya está poniendo el equipo. Ah, el equipo, okay. Ahí está la morbomanía, saluditos también. Pues ahí está, amigos. Dijera, nos vemos el próximo sabadito, lleguen temprano. Aprovechen el sabadito, disfruten el día, pero en la noche nos vemos ahí para el reventón, ¿ok? Hoy no falló la Matrix. Sí, hoy no se durmió el buen, No falló la Matrix. El dedo es mágico. ¿El dedo? Vientos. Saluditos, Jerry, saluditos, Wendy, saluditos, Lao, saluditos, Héctor Gutiérrez, que nos vamos a ver allá. Saluditos, Cinti, allá nos vemos, Lig. Saluditos, Fabiola, saluditos, Maggie, Hugo G. No, Bodego, allá nos vemos, hermano, con todo. Jerry, por supuesto, Laura, nos vemos allá. Lore, saluditos, Roberto Martínez, el buen Goma, el único DJ que mezcla mejor los whiskies que las rolas, ¿no? Ahí está. Ya nos toma. Cruz, Jesse, S.A. El Ser, saluditos. Betty Blue, allá nos vemos, Betty, llega temprano, por favor. Porque no, Carlos Chimala, saluditos, dice no, el Juanito en San Bernabé. ya le dio el Merlos, ya viste, Carlos Chimal ya le dio el clavo, ya vio quién es el que le dejó esos regalos, Juanito el de San Bernabé, ya viste. Ah, no, man. Ya, vientos, mi buen mister. A ver si no se enoja Refino y el huevo, porque es su hermano, Chimal Silva. Ah, bueno, ese es su hermano del buen mister. Que al mister yo creo que también lo veremos por ahí, será parte también de esta gran experiencia. Pedro San, pongan banda. Bueno, pues ahí está, amigos. Anda con todo. Dice Oscar Abad, el único DJ que mezcla con los ojos cerrados. No, dice Abad, lo he visto mezclar con los ojos cerrados. Le bien, por favor, ¿sí? Le bien. Saludos, Goldos, dice por acá. Bueno, ahí están los saludos, ¿no? Poco a poco. Bueno, poco a poco. Poco a poco.
Y Quique se esconde, ¿sí? Yo no dije nada, yo no dije nada. Tampoco dije poco nada. Poco a poco vamos poco, avanzando. Poco a poco. Bueno, y también tenemos ahí un evento que por ahí nos está llegando ya el detalle, por ahí lo van a escuchar ya los próximos días, estarán viendo ya la publicidad, tanto en redes como ya en el mezcalito. Vamos a estar trabajando el próximo 15 de agosto, estaremos allá con los amigos de Winners, con los amigos de Valerino y obviamente Aika, allá estarán presentes. Sigue la página, por ahí estaremos haciendo publicidad también en la página del mezcalito, y bueno, ya se enterarán de este evento que viene próximo 15, jueves 15 de agosto, en el Mezcalito Bar, allá Winners, Valerino y Deja Vu Aika, por supuesto. Así es que seguimos con todos ustedes, nos vemos el sábado, por favor lleguen temprano, vamos a pasarla increíble, prepárense para disfrutar de una noche inolvidable y pasar una noche sin igual. ¿No? Es jueves 19, ¿no? No, el 15. 15, pues, agosto. En agosto, agosto. Ubícate, conéctate, llama. Doña Mari, córtale, mándale lunch, o mándale uno de estos, si quieras, ¿no? Es que estás todo. Préndelo, se la apagó la mano. Se la apagó la Matrix. Allá nos vemos la noche, el sábado. Bye, bye. Nos vemos a las 8. A las 8 acceso, de 8 a 10 todos gratis, después 100 pesos, y los que tienen reservación, hasta las 9:30 nada más, ¿ok? Allá nos vemos, chicas, chicos, cuídense mucho, nos vemos, Merlos. Hasta luego, bye. Nos vemos, Quique. Nos vemos, saludos. Mi buen Oscar. Saludos. El Espato. Besitos a todos. Yo soy Jimmy Cortés, nos vemos el próximo jueves. Sorpresa, cuídense mucho. Sorpresas. Nos vemos el sábado. En música. Bye. Bye.